Por una buenísima causa también, el Real Family Fest, que se lleva celebrando desde las 11 en punto de la mañana en el espacio Matcool de Valdebebas. Paola, espacio en el que están las cámaras de Real Madrid Televisión para no perdernos ningún detalle. Eso es, aquí llevamos todo el día disfrutando del Real Family Fest. Nos hemos trasladado ahora mismo hasta la entrada porque os queremos enseñar toda la inmensidad de este espacio en el que nos encontramos. Pero antes, datos importantes, aunque ya quedan poquitas horas de sol, hay que decir que mucha protección solar y también sombreros como estos que está regalando la Fundación Real Madrid para ponérselos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pues disfrutar de la mejor manera posible y sin preocupaciones de este espacio que os comentamos ahora mismo, como veis, de muchísimas familias. Y es que aquí hay atracciones, conciertos, 40 puntos de comida y lo más importante de todo, rodeado de muchísimo madridismo. Bienvenidos al paraíso. Esto es el Real Family Fest, el mayor festival para toda la familia con fines solidarios, los proyectos de la Fundación Real Madrid. Un auténtico éxito para el que los asistentes se preparan según se abren las puertas a las 11 de la mañana. Pulsera, un poco de crema para el sol y a lucir sus camisetas del Real Madrid. Para muchos, la primera parada pasa por ponerse guapos. Para otros, el primer objetivo es aprender un poco más de sus deportes favoritos y nada mejor que el Real Madrid te enseñe sobre fútbol y baloncesto. Deportes en los que nuestro club es el número uno y aquí también se ve, en el Museo Itinerante. 13 Champions, las más fotografiadas y mucho más. ¡Viva la afición de baloncesto! Pero para sentirse jugador del Real Madrid es obligatoria una parada, el autobús virtual. Es como toda la gente, ¿no? Como te anima, como si estuvieses dentro del autobús del Real Madrid de verdad. En la sala gamer de videojuegos también se puede dirigir al equipo, sentirse Zinedine Zidane y la diversión está asegurada. Los hinchables hacen disfrutar a los más pequeños. La enorme noria maravilla a todos. Nadie quiere dejar de subirse a ella mientras espera las actuaciones musicales y la magia. Está genial organizado, además se agradece mogollón todas las campas, el césped, o sea, está muy, no es un sitio habitual de tierra, está muy bien. Yo me lo estoy pasando muy bien, pues súper guay, muy chulo. La feria gastronómica es el lugar ideal para que todos repongan fuerzas y completen una jornada única. Un éxito de la Fundación Real Madrid, el alma del club, la que despierta sonrisas donde más se necesita. ¡A la Madrid!